María Fernanda Moncada, que nos dice buenas tardes, me gustaría saber acerca de cuál sería la mejor opción para queratocono en un solo ojo. La mejor opción para cirugía de queratocono depende del grado de queratocono, depende del grosor de la córnea. Por ejemplo, para queratoconos leves o moderados utilizamos una técnica que es la técnica de láser guiado por topografía más crosslinking acelerado. Con esto corregimos defectos más o menos hasta 6 dioptrías de miopía y hasta más o menos 6 dioptrías de astigmatismo. Todo depende del grosor de la córnea. Hay queratoconos con córneas muy delgadas y hay queratoconos con córneas más gruesas. Entonces, dependiendo del grosor de la córnea, uno escoge cuál es el procedimiento a practicar. En caso de que el queratocono sea un grado más avanzado o la córnea sea más delgada, existe la opción del implante de lentes intraoculares fácicos tóricos, en el cual, como les expliqué al principio, se deja el lente cristalino, el lente natural del ojo. Esto es para personas hasta 40 años. Por encima de 40 años hacemos otro procedimiento en el cual reemplazamos el lente natural del ojo, el cristalino, por un lente artificial, y esto se llaman unos lentes pseudofácicos. Se puede corregir miopía y astigmatismo secundario al queratocono. Acuérdense que la mala visión del queratocono es dada por el defecto visual que ocasiona la deformidad de la córnea. Cuando se deforma la córnea, todas las personas desarrollan astigmatismo y miopía en general, porque hay gente que desarrolla no miopía sino hipermetropía, pero eso es un pequeño porcentaje de pacientes. Siempre existe forma de corregir el astigmatismo miópico ocasionado por el queratocono. Vuelvo y repito, los grados en el queratocono van hasta 4. Si es grado 1 o 2, que son los más bajitos, se puede corregir con láser macrolinking, y si es grado 2, 3, se puede corregir con lente intraocular fáquico tórico, y si es grado 4, sí, la única opción que existe por lo general es el trasplante de córnea, aunque actualmente se están utilizando unos lentes de contacto esclerales que son muy buenos, y entonces antes de hacer trasplantes de córnea muchas veces enviamos al paciente a nuestro optómetra para que adapte lentes de contacto esclerales con muy buen éxito, y eso digamos que aplaza el trasplante de córnea.